por favor. Hoy nos toca trabajar la página 15. 15. Sí, profe, muy bien. La página 15. Profe, la 13 no le completamos aún. Nos falta lo que estábamos haciendo de la 13, nos faltan 4 palabras. La 13 aún no está completa. A ver, mijito. Habíamos dicho que eso debe usted completar en su casa. Le completa y envíe, por favor, al portafolio. Le completa la página 13 y le envía al portafolio, por favor. De igual manera, la 14 también envía al portafolio. Vamos ahora a trabajar la página 15, ¿no es cierto? Sí, profe, es como más o menos como la 13. A ver, ¿qué? A ver, estamos, la página 15 nos toca trabajar ahora. Vamos a solicitar a Pedrito que tenga la bondad de leernos la parte de arriba de la página 15. Dice, las palabras homófonas se pronuncian de igual manera, aunque su escritura sea diferente. Ya, muy bien. Las palabras homófonas se pronuncian de igual manera, aunque su escritura sea diferente. Homófonas. Homo quiere decir igual. Fono, sonido. Por eso la palabra micrófono es algo, un aparato pequeño que suena. Micrófono. ¿Ya? Audífono. Audi, de audio, de oreja. Audífono. Fono quiere decir sonido. Homo quiere decir igual. ¿No? Bien, entonces, las palabras homófonas quiere decir que se pronuncian, que se escuchan de la misma manera, pero su escritura y sea diferente. Y su significado, obviamente, es diferente. Por ejemplo, tenemos las dos primeras, ¿no? Pero antes de eso, vamos a leer la parte final, la instrucción. Doménica Garzón, si por favor puedes leernos las instrucciones aquí en el final de la hoja, por favor. Haz oraciones con las palabras homófonas. Ya. Haz oraciones con las palabras homófonas. Quiere que hagamos oraciones con las palabras homófonas. Bien. Ahora sí. Las dos primeras palabras. ¿No? Bien. Las dos primeras palabras. ¿Puede leernos, por favor, Martín López? Bienes. ¿Y la segunda? Bienes. Ya, escuchamos igualito, ¿no es cierto? Bienes y bienes. Pero se escribe diferente. La primera bienes es con B y la segunda bienes que es con V. Y ambas significan diferente. Bienes, ¿a qué se referirá con B? Que viene. Viene. Bienes del trabajo. Bienes del trabajo, sí. Que viene de alguna parte. No. La primera palabra bienes con B se refiere a los bienes materiales. Se refiere a tener un terreno, una casa, ¿sí? A todo eso se refiere bienes, son los bienes materiales.
Y la segunda palabra, vienes con V, significa ahí sí, viene del verbo venir, del verbo venir. Por ejemplo, yo tengo aquí una oración con el ejemplo para cada una. La palabra, primero, con la palabra bienes, dice, te dejó todos mis bienes. Ah, no, te dejo sin tilde. Te dejo todos mis bienes de herencia. Y en la segunda es, tú vienes a mi casa. Tú vienes a mi casa. ¿Ya? Es copiando, profe. Sí, copie, por favor. En la primera, profe. Ya. Al frente de cada palabra, tenga la bondad usted de escribir esa oración. ¿Ya? ¿Puede volver? ¿Puede repetir la primera? Ya, viene. Ahorita le digo. Ya, ahorita le digo. Te dejo todos mis bienes de herencia. En la primera, profe. En la primera, correcto. Y con B, Te dejo todos mis bienes de herencia. Ya. Profe, herencia. Herencia es con H. Con H. Sí. Profe, la palabra viene se puede poner con rojo. Bueno, mejor todavía. Y la segunda, ya. Profe. Ahí está. ¿Ya? La segunda oración es con V. Con V. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es la segunda de Bello? A ver, mijito, estamos yendo en orden, por favor. Espérame un ratito. Vamos a esperar a los compañeros. ¿Ya? ¿Ya escribieron las dos oraciones? Sí. ¿Ya? Profe, la primera de Bello se... Hay un... Te dejo todos mis bienes de herencia. Y la segunda oración es, tú vienes a mi casa. Profe, la primera de Bello sería algo como que estuviéramos describiendo, ¿cierto? Ya. Sí, algo lindo. Muy bien. Ahora, vamos con las siguientes dos palabras. Bello con B y Bello con V. ¿Ya? Bello con B se refiere a algo hermoso, allá lindo, ¿no? Ese es bello. ¿Cómo qué bello? Por ejemplo, yo he puesto aquí, hay un bello sol. Hay un bello sol. Hay un bello sol. ¿Ya? Profe, ¿puede ser un poquito más a la izquierda? Ya. Poner el nuevo, no alcanza con que...
Y en el otro dice, tienes muchos vellos en los brazos o en las piernas. Ya, profe. ¿Ya? Copiado las dos oraciones con bello y bello. Ah, pero... Ya, muy bien. ¿Ya? ¿Ya copiaron? Espera un momento, profe. Apura, Mati. Ya, profe. Ya, perfecto. Ya. Vamos ahora con la siguiente oración que dice, ¿no? Tienes mucho vello en los brazos. Ahora, la palabra casa con S y la palabra casa con Z. De casa de animales. Eso, muy bien. Casa con S se refiere a la construcción, al edificio, al lugar donde uno vive. Y casa con Z es la casa de animales. La casa de animales. Ya, muy bien, eso es. Bien. Entonces yo he puesto como ejemplo la casa de mi abuelo. La casa de mi abuelo. Y la otra oración, la casa de animales es prohibido. Ya, profe. Ya, muy bien. Es prohibida, ¿no? ¿Es prohibida o está prohibida? Ah, ya. Muy bien. La otra es coser. Correcto. Ya. La primera creo que es coser, de coser algún botón. Bien. Muy bien. La siguiente. La siguiente. Ya. La siguiente es coser con S y coser con C. Coser de coser la carne y ya. Coser de coser el botón. Muy bien. Coser con S es de coser con la aguja, ¿no? Y coser con C es de cocina. De cocinar. Coser los alimentos. ¿Ya? Muy bien. La comida. Yo he puesto como ejemplo. Puedes coser una camisa. He puesto como ejemplo la oración. Puedes coser una camisa. Y la segunda, la carne bien cocida para comer. ¿Puedo repetir, por favor, la oración? ¿Puede repetir la oración, por favor? La segunda es la carne bien. Ya, la primera oración de coser. Puedes coser una camisa y
Para la otra, la carne bien cocida para comer. Profe, o sea, no que pongamos cocida. No te entendí bien, mijo. ¿Me puedes repetir, por favor? Que ahí dice la indicación cocer y usted está poniendo cocida, no importa. Ah, no, no importa, porque es... Ya. Es una derivada, una palabra derivada de cocer. Ah, ya. ¿Ya? ¿Ya copiaron, mis hijitos? Sí, profe. Sí, profe. Ya, muy bien. Sí, vamos. La siguiente palabra. Sumo con S y sumo con Z. Un sumo debe ser para un jujú. Sumo de sumar. Muy bien. Sumo con S es el de sumar los números. Y sumo con Z, correcto, es el jugo, ¿no? El sumo de manzanas, el sumo de peras, el sumo de plátano, el sumo de... frutilla, el zumo de... ¿Ya? O profesor, también puede ser el zumo del deporte de China. También el zumo con Z es ese deporte que les gusta que hacen los bien flaquitos, ¿no? No, profe, no son flaquitos. Son gordos. Ya, bien, mis hijos. Ya, perfecto, muy bien. Ah, ya. Han sido los gorditos. Bien, sí. Ya, mis hijos. Entonces, yo he puesto aquí las oraciones. Yo sumo los números enteros. Yo sumo los números enteros. Con S. Yo sumo los números enteros. Y ejemplo de la oración de sumo con Z, he puesto: el zumo de manzana es delicioso. El zumo de manzana es delicioso. En vez de manzana podemos poner de mango. Bueno, mija, muy bien. En vez de mango podemos poner de limón. Bueno, muy bien. Ponga de la fruta que le guste, mamita, ya. Muy bien. Puede poner el zumo de frutilla, el zumo de mora, el zumo de lo que usted desee, está bien. Maite, ¿Qué fruta te gusta más? El mango. El mango, muy bien. Va a estar feliz porque esta ya viene la época de los mangos, ¿no? ¿Y en mi casa hay mangos? Danita, Dana Morales, ¿y a ti qué fruta es la que más te gusta? No es mi favorita, pero me gusta las uvas. Las uvas. También es la época de uvas en diciembre, ¿no? Ya. ¿Te comes 12 uvas a las 12 de la noche o no? No. Bueno, muy bien. Eric Singaña. Eric. Mande, profe. Ya, mijo, muy bien. Ahí se te ve bien, mijo. ¿Cuál es la fruta que más te gusta? La fresa. Fresa, muy bien.
A ver, Ariana, ¿cuál es la fresa? Es la fresa, la fruta que más te gusta. Pera. ¿La qué? Pera. Ah, la pera. Yo pensaba que decías la grosella. Bien. Mateo Bolaños, ¿cuál es la fruta que más te gusta? Naranjilla. Naranjilla, muy bien, hijo, excelente. Qué rica que es esa fruta. ¿No? A ver, Matías Caluña, ¿cuál es la fruta que más te gusta? La uva. Uva, muy bien. Lisbeth, ¿a ti? La uva. La uva también. ¿A quién le gusta la naranja? Muy bien. A mí también me gusta el jugo, el zumo de naranja. Muy bien, Martín. Profe, Danita, ¿a mí también se ha probado el zumo de naranja con hielo? Claro, claro que sí, por supuesto. O con zanahoria. Con zanahoria también, ¿no? Qué bien. Sí, profe, hay el zumo también de zanahoria. El zumo de zanahoria, bien. Qué bueno. A mí me gusta el jugo de coco. ¿El qué? El jugo de coco. Coco. Ah, ya, coco también, claro, también. Sí, es delicioso. Bueno, vamos a las dos últimas. A las dos últimas. ¿Por qué estaba haciendo así, mire? ¿Ah? Sí. ¿Por qué estaba haciendo así? Yo dije, ya se terminó la clase. No, mijo, es porque me encantó. A mí me encanta el zumo de naranja. Ay, yo pensé que se estaba despidiendo. No, mijo, ¿qué va? Todavía falta. Bueno, a ver. Vamos a ahora. Las dos últimas palabras. Tuvo. Tuvo con B. Y tuvo con V. Tuvo de mango. Ya, profe, una tubo. Puede ser tuvo sorbete y la otra o tuvo un regalo. Puede ser. Todo para que pase ya, el agua. Recuerde. El tubo con B. Tuvo de tener. Es un tubo para que pase el agua. Exactamente. El tubo con B es por donde pasa el agua. Y el tubo con V es del verbo tener. El pasado del verbo tener. Bien. Como ese niño tuvo un perro. Ya. Como ese niño tuvo una funda de caramelo. Ya, muy bien. A ver, Danita Morales. Tú ya estás bailando, mija. Ya se acabaron las fiestas de Quito. Ya sé. Bien. A ver, Pedrito, ¿cuál es la fruta que más te gusta? El mango. Mango, muy bien. Doménica, ¿cuál es la fruta que más te gusta? La pitahaya. Pitahaya. No, yo no he probado mucho esa fruta, pero no he probado, no, todavía. Me dicen que es deliciosa. Gabriel, ¿cuál es la fruta que más te gusta? El arándano. Arándano. Bien. ¿Y Justin Mena? La cereza. Cereza. Benjamin, ¿a ti qué te gusta más? A mí también me gusta la cereza, es mi fruta favorita. Ah, la cereza. A mí me gusta la sandía. Ah, la sandía, muy bien. Yo tenía dos frutas favoritas. Ya, yo pensaba que decía la cerveza. Sí, profe, ya, la muy bien. José Luis, ¿a ti te gusta? La Pilsener. Estamos hablando de frutas, mijo. Ah, entonces es el limón. Ya, muy bien. Ya, mijo. Ay, ahora sí que me han hecho reír. Bueno, mis hijitos, bien. Entonces, yo he puesto en el ejemplo de tubo con B,
Se rompió el tubo de agua. Se rompió el tubo de agua. ¿Ya? Y en la oración de tubo con V, yo he puesto, él tuvo muchos deberes. Puede ser, profe, él tuvo muchos caramelos. ¿Perdón? Él, puede ser, él tuvo muchos caramelos. También, claro. Yo tuve muchos, profe, yo sí. Tuve muchos deberes. Ya, muy bien. Profe, ¿puedo poner, él tuvo muchos videojuegos? Claro, también, por supuesto. Sí. Ya terminé, profe. Ya terminé, profe. Ya, es como, yo también tengo otra oración sorpresa. Ya terminé, profe. ¿Qué puede decir? Yo puse, él tuvo que copiar todo el libro en el cuaderno. Danita tuvo mucha música. Profe. Profe, ¿puede repetir la primera, por favor? Se rompió el tubo de agua. A mí me gusta mucho la música, es lo mejor que puede existir en la vida. Muy bien, mija. Entonces es tú verdad, en el futuro, profe. Y vas a hacerte cantante. Yo toco la batería. Ah, tocas la batería. Muy bien. Yo practico el fútbol. Matías, el fútbol, ya. Muy bien. Casi igual yo, a mí sí me gusta el fútbol. Yo lo único que toco es la computadora. profe, sé que la Dana Morales va a ser de grande baterista. Claro, claro. De una claro banda. Sí. Yo quiero ser futbolista. Ya, muy bien. Va a ser integrante de una banda. Profe, yo ya estoy en una banda. Preferiría ya estás en una saber banda. Sobre animales, pero me gusta nada, mucho. Nada de música. Ya mañana me presento en el Museo Interactivo de Ciencias. Pero eso no es una banda. Eso no es una banda. Es un grupo. Bueno, con que no sea la banda de ladrones, basta. Ya. Bueno, mis hijos. Hemos terminado la clase de hoy. Porque, profe, a mí me gustaría más ser biólogo animal. ¿Te gustaría qué? Ser biólogo animal. Ah, bióloga. Eso. Qué lindo. Eso es una linda profesión. Descubre sobre los animales. Claro. Sí, no. ¿Qué tal, Mateito? ¿Y a ti qué te gustaría ser, Mateo Bolaños? ¿Ah? Es que cuando le dice los hombres arriba, ya, sabes, yo te digo que yo tengo un tío que es biólogo, es profesor de la Universidad Católica y salíamos nosotros a hacer estudios de biología. Y mi tío siempre tenía insectos en los bolsillos. Ay. Sí, en serio. ¿En dónde dijo? Él amaba. Los bolsillos, bueno, insectos. Ama muchísimo. Ama muchísimo a la biología. Y cuando la mamá lavaba la ropa de él, metía las manos a los bolsillos en la leva o en los pantalones y sacaba arañas. Ay, no. Sacaba cachos, sacaba cucarachas. Sí, en serio. Imagínese. Profe, sabía que las cucarachas pueden sobrevivir hasta 9 días sin cabeza. Y si se mueren, no se mueren por el hecho de que le cortes la cabeza, se mueren por que no pueden comer. Ah, qué por interesante, qué no bueno. Vea, ya, yo no había sabido esa noticia, vea. Ya, que son los únicos animales en el mundo que son capaces de sobrevivir a un ataque nuclear. Claro, la cucaracha mismo. Oye, es un, Dana, la cucaracha es un insecto, sí. Un insecto de los primeros que existió en la naturaleza y hasta ahora sobrevive, ¿no? Muy bien. La
Ana, profe, va a ser biólogo animal, va a hablar con los animales, va a ser veterinaria, va a ir al espacio, va a ser todo. Va a ser bien, muy bien. Es una chica multifacética. Multifacética. Muy bien. ¿Qué es eso, profe? Multifacética es que le gusta hacer muchas cosas. Multifacética, que le gusta hacer muchas cosas. Le gusta la música, la batería, la biología. Le gustan muchas cosas, ¿no? Muy bien. Bueno, mis hijos, bueno, mis hijas, ¿alguna pregunta? ¿No? No, profe. No, bien, profe. Que pasen un lindo fin de semana. Bien, a ver. No, profe. ¿Cuál era una de las noticias? ¿Quién me dice? La primera noticia que le di, ¿qué era? El lunes va a haber reunión de padres de familia. El lunes a las seis, reunión de padres de familia. La novena de niños, que va a ser la Mari. Ya, profe, ¿esa reunión sí va a ser ahora? No, mi amor, ninguna es ahora. Ninguna es ahora. El día domingo a las 7 de la noche, la novena. El día lunes a las 6 de la tarde. Pero esta semana a las 7, a las... en la noche. A ver, el día domingo a las 7 de la noche, la novena. El día lunes a las 6 de la tarde, la reunión de los papitos. Ah, el domingo 3, la novena. Domingo a las 7, la novena. Ya. Domingo 3, 2. Ya, correcto. Chao, mis guaguas. Chao. Chao, cuídense.